cortando las peras. Vamos a ver, ya se cayeron varias ahí, miren. Pues ahí están más o menos antes de que las piquen los pájaros. Ya. Okay. Muchísimas peras. Wait. That's it. I think that's enough, yeah? That's enough. That's enough. Seguimos aquí con las peras. Hay un montón, hay como unas 500 peras. Allá, allá. Ya vamos, llevamos bastantes ya. No. Oh. Pero ya rompió esa cosa. Hay que llevarlos a la casa, Ronza. Ayúdame, agárrale de un lado. Hold the basket from one side. Hold from one side. Okay. I think I can do this by myself. No, so heavy, está pesadito. Ya voy a checar mi suegra las peras. Las va a separar, las que estén buenas y las que no. Tengo que atar que jale. Esa va la que. Miren, la cultiva de tomate, de jitomate. Oh, ok. Están ya sacando toda la cosecha. Nos invitaron a conocer cómo hacen la granjita, ¿no? La agricultura. Ok, Fernando te va a enseñar. Oh. Miren. Wow. Los jitomates, miren. Se dedican a eso. A venderle jitomate. Venimos a explorar un poquito más aquí en los pueblitos, ¿no? En Kashmir. Wow. Aquí están ya los jitomates, ¿no? Que ya están listos, ya están maduros. Orgánico, todo orgánico. Miren, qué hermoso. Tienen allá también huertos de manzanas. Es hermoso, ¿verdad? Miren, aquí pasa el río. This is ideal, no? For farming. Nala.
It comes from the river. Snaguk art, yes. Hicieron el caminito, ¿no? Para el río. Entonces, so. Imagínense. Wow. ¿Oye qué? ¿Y qué hace? Go there. What is that? That's the thing. Apples, apples. Ah, las manzanas. Three apples. Oh. Sí, oh, está lleno de manzanas. Oh, God. Miren. That fell down. Oh. Much, no? Se cayó un poquito ahí el árbol de allá. Wow. Sorry, Achacha. Everything is there, no? Oh. Les encanta. ¿Qué tal ese lugar, eh? ¿Les gusta este lugar? ¿Zemin banan eti? ¿Zemin banan? Hermoso. Voy a explorar más por acá. Oh. Es protección. Give me, I will make a video. Come from here. Come from this side. Okay, por acá. Give me, I'll make a video. You talk. See this. All this. Oh, this is bamsoot. This is a different kind of an apple. Yeah. Ah, yes. It is off. You guys talk, I will take your. Red apple, red apple. Paca apple. Go, that's what she's saying. Okay, paca. Wow. This is cinematic. No, 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 cinematic. Telling you. Okay. Wow. So beautiful. Huh? Nice farming, no? Yeah. See those flowers? Las flores de allá. Aquí? Las flores de allá son bien bonitas. Wow, what a focus, yeah, see? Bien bonitas. ¿Qué ha hecho? Poash. Poash. What is poash? Poash means flowers. Flowers, there is no fruit. See. All. See, those are pears. Tanga. Timchi tanga. Peras, manzanas, tomate. Tiene una pequeña casa aquí. Wow. Tienen 2 hectáreas de terreno y todo lo siembran todo. Entre jitomates, manzanas, peras. Miren qué bonito está. El agua. Miren. Directo de la montaña de los Himalayas, ¿qué tal, eh? El privilegio. Okay, ready. Wow, so fresh. Agua pura. Sí. Está rico. Muy fresa. Fresca. Fresca, sí. Toma. Está muy puja. No. ¿Lo toma? Sí, está bien. Traía sed y vi el agüita ahí bien rica y dije, bueno, voy a tomar agua. Ay, me encanta este lugar, me encanta todo ese lugar, pero más bien me gustan los lugares como fuera de la ciudad, fuera del mercado, fuera de los bazares, como más alejados, ¿no? De todo eso. Me encanta. Van a ir a llevar los jitomates ya a la venta. Ahí llevan toda la cosecha. Wow. Llevar algo de tomate aquí con la señora porque la verdad es que vale la pena comprar este tipo de tomate orgánico. Watt.
Recién cosechados, ¿qué más quieren? Vamos a seguir explorando un poquito esta área. Aquí pasa un río. Me encanta la vista así como a las montañas, me encanta, me da tanta paz. No hay ruido, solamente el agua y los pájaros y algunas vacas por allá se escuchan también. Como solamente el sonido de la naturaleza, solamente eso. Acá hicieron un puente, sí, un puente. Vamos a ver qué vista hay por allá. Estamos como a 15 minutos de la casa, más o menos, no estamos muy lejos. Bueno, en 15 minutos en auto, no caminando. Miren el halcón por allá. Si lo alcanzan a ver al halcón, que está ahí. Ahí está el halcón. Vienen unos niños por allá en su bicicleta. Algunas casas por allá también, pero está casi todo así, aislado. Miren, ellas se están preparando para el invierno. Ya es hora de prepararse poco a poco con la leña. Miren. ¿Qué tal les gustan los lugares así como más aislados de la civilización? O más bien de la civilización como mercados y eso, ¿no? Como más alejados del ruido. Ay, cuando llueve aquí me imagino que va a ser hermoso, digo. Mi casa también, gracias a Dios, está hermoso, pero aquí es como que más el río y las montañas, ¿no? Entonces eso como que le da un plus a todo. Me encanta. ¿A ustedes les gusta este tipo de lugares? ¿O les gusta más ciudad o cosas concurridas? ¿Qué les gusta más, como así o ciudad? A mí honestamente me gusta la ciudad, en parte sí, pero me llego a cansar muy rápido de la ciudad. Me cansa. Me cansa la vista, me cansa como el alma, ¿no? Así como que llega un punto que ya estoy como fastidiada con tanta ciudad. Después de ir a una plaza o un restaurante, o sea, ya no hay como que esa cosa que te llena. Y para mí, la naturaleza o esto es lo que me llena, lo que llena mi alma, ¿no? Y esto me hace como que más feliz siempre. Como puedes tener poquito, pero estar en un lugar así como que le agrega muchísima calidad de vida. Y eso te ayuda a estar mucho más feliz y plena. El simple hecho de poder respirar aire limpio y tomar agua tan cristalina como la que vieron, no tiene precio, honestamente no tiene precio. En la mañana ya vieron que también recogiendo las peras del árbol y todo eso como que... No sé de cómo les puedo explicar, es como que algo bien diferente porque estuve viviendo en la ciudad durante muchos años y este cambio la verdad que ha sido muy radical, pero estoy completamente feliz de haberlo hecho.